nombre Lázaro, hermano de Marta y María. La ungió con perfume al Señor y enjugó sus pies con sus cabellos. Las hermanas del enfermo enviaron recado a Jesús para que les visitase. Este al saberlo exclamó: esta enfermedad no es mortal, sino que es para gloria de Dios. Cristo de momento no acudió. Él, en diálogo con sus discípulos, les decía: Lázaro ha dormido en provecho de nuestra fe. Más tarde, al llegar a Betania, Marta salió a su encuentro y le dijo: si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muerto, tendrá vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muerto, tendrá vida. Preguntado hubo Jesús, ante tanto llanto, sobre el lugar donde se encontraba Lázaro. A la respuesta de ven y lo verás, lloró Jesús. Ya, ante la cueva que lo alojaba, Jesús ordenó: quitad la losa. Dícele Marta: Señor, ya lleva 4 días y huele mal. Mas Jesús respondió: el que crea, verá la gloria de Dios. Y Jesús, levantando los ojos, susurró: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Y dicho esto, exclamó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro había resucitado. Y la resurrección y la vida.